10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
cómo andan. Estamos acá en el Live from Home, seguiditos ahí de Richie Landaburo, espectacular show que dio. Bueno, yo soy Walter Veterame, voy a estar acá tocando un ratito, tomando unos mates con ustedes. Che, me dicen a ver cómo se escucha, si está saliendo bien, hay unos micros cortecitos me parece, pero zapa, ¿no? Se escucha, más o menos. Mientras me tomo un mate me van contando cómo sale esto. Bueno, ante todo, gracias a Pablo Soler, que tuvo la iniciativa de armar este mega proyecto. Así que empezaron poquitos y se van sumando. Y... así que bueno, al menos tenemos algo para hacer y para ver y para entretenernos un rato y olvidarnos de todo lo que está pasando. Así que bueno. Gracias a Richie también, que estuvo ahí haciendo el aguante. Y me gustaría que me digan si se escucha bien. Y le seguimos para. El tema que toqué recién fue Speed in My DNA, que es del disco que tengo acá, de mi disco solista, por Zanuba. A ver si se ve. Tenemos, no sé si vieron ahí un pequeño detalle. Pablo Soler, lo tengo a Pablo Soler en un tema, y a Karina Alfi también en otro tema de invitados. Bueno, este disco tiene unos 5 años más o menos. Sí, era del 2015. Lo grabamos en el Martillo Estudio con músicos, amigos, no máquinas, músicos. Julián Santos, Martín Gómez, post-materista invitado. Y Luna, el tecladista, no me acuerdo el nombre en este momento. Amigo del baterista también. Así que, bueno, desde entonces lo vengo presentando y eso. Tremendo suena, me dicen. Bien, qué bueno, me alegro. Cualquier cosita me van diciendo, los tengo ahí en vivo, así que los voy leyendo. A ver, hoy vamos a tocar algunos temitas nuevos. De hecho, podríamos ya tocar algo nuevo. Vamos a hacer un popurrí de temas. El disco, algunos cortecitos por ahí. Vamos a tocar este que se llama Por Vida en Ritual. Es que planeo sacar este año algún EP o material nuevo. Bueno, de paso lo tienen en adelanto por acá. Por Vida en Ritual, a ver cómo sale. We'll be right back.
Eso fue Forbidden Ritual. Un temita nuevo. Está ahí ya cocinado, estamos grabando y todo eso. Con ayuda de unos amigos, va, de compañeros de la banda de Esperanta, que también, además de mi proyecto solista, tengo una banda de power metal. Tenemos por ahí en la descripción, les dejé unos links si quieren ir a investigar. Está mi disco y el de la banda Esperantas, que también tenemos este que es antiguo, donde no estoy yo. Y está el nuevo EP que sacamos solo digital por ahora, que está en Spotify, en Deezer, en todas las tiendas. Y bueno, con Esperanza también vamos a sacar, yo calculo que a mediados de año más o menos, un disco también nuevo. Así que espero que este año salga todo. Así que bueno, ahora tenemos mucho tiempo libre, así que estamos ahí grabando. ¿Qué vamos a hacer? Las pistas, las guitarras se escuchan todo bien, correcto. Sergio, gracias por pasarte. Omar, Hugo, Moro. Moro estuvo tocando hace poquito. Alto violero también. Omar, de nuevo, sí. Ah, sí. Está escuchando junto a Bernice. tengo por acá un machetito. Porque mi memoria es muy a corto plazo. Debe ser la magia de la tecnología. ¡Charán! Tenemos acá, me hice un machete de quienes estuvieron tocando, quienes vamos a tocar. Hay una grilla de la semana pasada, si recién se suman. Está ahí en mi perfil, tienen todos los que estuvieron tocando. Y en la mayoría están los perfiles de cada uno, pueden ahí ir a chusmear. Entonces, mañana tenemos Rafael Flores de México, Javier Bacalá. Eso, o sea, cada link está en el perfil de cada guitarrista, ¿no? Así que los pueden ir agregando desde antemano. Así que ya saben, mañana tenemos a ellos dos. Y bueno, ahí sigue Ariel Tuca González, Camilo Albina, Mariano Gracich y Diego Mijares. Así que pueden ir agregando, tranqui. Y todos los días, puede variar un poquito, pero más o menos es a las 5 un guitarrista y a las 6 otro aproximadamente. Así que bueno, todos los días tienen divertimento. Y sigue, ¿eh? Sigue y sigue. Hay, yo creo que como para 2 semanas más, me parece. Hay mucho, mucho guitarrista. Bueno, después cualquier cosita. Igual esto está en mi perfil también. Si quieren investigar algo, lo tienen todo ahí. Muy lindo el grupo de violeros que se armó también. Hay mucha amistad, mucha buena onda. Así que es un placerazo estar ahí con tanta gente. Grosos y grandes personas sobre todo. Así que bueno, a ver. Tocamos así por vida en ritual. Vamos a tocar un temita de los viejos. Sí, Gods of Olympus. Thank you.
Muy bien, gracias del otro lado. Sé que están aplaudiendo y haciendo unas bobas alucinantes. No rompan nada. Y tampoco salgan a la calle, por favor. Cuídense. Cuiden a los suyos. No salgan si no hace falta. Y bueno, cuéntenme qué andan haciendo. ¿Cómo se escucha también? Me interesa saber cómo se escucha. Estamos tomando algunos mates virtuales. No se puede compartir. bueno, recién tocamos God of Olympus. A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a hacer un covercito, si les parece. Sí, vamos a hacer un cover. Le voy a dedicar a mi amigo Richie Landaburu, que recién me dedicó un temita también. Así que vamos a hacer la vuelta de sabor. Lamentablemente no tengo los famosos ejercicios de Naga que prometió, ni los videos al pesto que prometió. Además, soy pésimo cocinando. Así que, pero tengo un par de temas para tocar, así que no se vayan. Vamos a tocar un temita de Don Guthrie Govan. A ver cómo sale. Thank you.
estamos. Una versión estilo libre de The Waves de Gutrigón. Pero bueno, espero que les haya gustado. ¿Qué pasa por acá? A ver. Alexis, Jorge, gracias por pasarse. Acá estamos, tenemos un rato todavía. Y unos cuantos temas por tocar. Salud. Néstor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Suena súper bien. Bienvenido, Alejandro. Alejandro, baterista de Esperandas. Ignacio, Omar, Daniel, Miguel Cigales. ¡Oh, cuánto aplauso! Mira, vino Fabián Muchano, Mariano Praxi. Qué claro que suena. Bien, bien. Cali Salgado, bienvenido. Qué bueno, me alegro. Uf, tengo para leer un rato largo. Después los voy a leer a todos y los contesto. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Tengo preparado, no sabía si tocarlo o no, y yo lo preparé, por las dudas. Tengo un temita de mi banda Esperandas, preparado ahí con las pistas, con voces, todo sin la guitarra. Así que me lo preparé y podemos tocar eso. De paso, es un tema que todavía no salió de que vamos a sacar este año. Así que, y es el primero en el que empecé a componer yo, a meter manos y a trozo. Les cambié el género. está en onda Power Metal y eso, pero metí un par de cositas así. Chistecitos míos. Bueno, vamos a tocar eso. De paso, a escuchar un poquito de algo cantado, porque loco todos los días instrumental. Se van a volver locos de tanta guitarra. Vamos a tocar este. Nace la esperanza. Ya.
Muy bien, bienvenidos a todos. Sergio, ¿cómo va? Sergio Pérez, amigazo. Se va a perder porque salió la visita. ¿Qué anda pasando por acá? Gracias, Mariano, Adrián, Sotoski, Ariel. Iván Casado, ¿cómo va, Iván? Yamila, bienvenido, mi amor, bienvenido. ¿Qué dice? Ah, me está viendo con la familia. Hola, soy Gris. ¿Cómo están? Bueno, saludos a todos. A todos los que se van sumando. Bienvenido, Hernán. Hernán Vidal, Juani. Bienvenidos. Bueno, eso que toqué recién fue Nace la Esperanza, un temita cantado. No sé si estaba la pista media bajita. No soy seguro. Me van diciendo, si quieren, yo toqueteo acá, tengo todo para cambiarlo. Ya no estoy olvidando los temas que toca mirar la memoria, ¿eh? Tenemos. Vale, vamos a hacer. A ver si lo conoce. We'll be right back.
Gracias, che. Gracias por los aplausitos virtuales. Me duele más, me parece. Sí, María, salió el libro que llevamos todos. Era mi época de... De hecho, el disco ese de Fuerza Nova es mi época súper enferma de mar. Y este tema es, bueno, es el que le da nombre ahí. Sí, era súper fan de mar. Y ahora tratamos de variar un poquito. Claudia, bienvenido. Tratamos de variar un poquito, qué sé yo. Además, es viejo, 5 años, y bueno, uno va escuchando. No lo voy a abandonar. Bueno, el gordito es el gordito. Pero hay que modernizarse un poco, porque eso ya está bastante quemado. Así que, bueno. Hablando de temas nuevos, vamos a tocar uno nuevo. Si quieren, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Eh? 41 minutos. Vamos. Además, no hay que cederle el espacio a nadie, así que podemos quedar hasta las 12 de la noche. Estamos en vivo. No, mentira, hacemos un par de temas más y lo dejamos por ahí. Bueno, nuevamente, gracias Pablo por la iniciativa esta. Gracias a todo el equipo de violeros también, que no saben qué buena onda que hay. Todos súper unidos. Y además es un festival porque intercambiamos música y nos vemos unos con otros y aprendemos cosas de acá, de allá, hacemos amistades. Eso es lo mejor. Así que bueno, gracias nuevamente. Y vamos a ir con un tema nuevo, para que veas que Mariano, que no todo en la vida es ir por más. Uy, se me cayó la púa fuera del tema. Vamos a tocar un tema nuevo. También tengo un súper invitado en este tema, pero no lo podía spoilear. Ya dentro de poco va a salir y lo van a ver. Pero bueno, acá esta es la pista, así que acá no va a estar. Pero bueno, se llama Grimoire. Grimoire.
Bien. Temita nuevo, recién presentado, exclusivo de Live From Home, ¿eh? Porque nunca jamás lo toqué en vivo, ni lo escuchó nadie, así que adelanto exclusivo de la ropa. Bueno, vamos a extender un poquito. Vamos a tocar a ver un temita más, o uno o dos más, y lo dejamos por ahí. Este es Black Jack Knight. Grande Fer, ahí con sumarse. La Chiqui, bienvenida. Manuel Martínez, bienvenido. Vamos a tocar Black Jack Knight, es un tema así del disco, está en Fuerza Nova. Ahí le dejé en la descripción del videito, por ahí andan los links a Spotify, si te quieren dar una picadita, lo tienen ahí. También está en Deezer, si son fans de Deezer y anti-Spotify, también está en Deezer. Black Jack Knight es un tema así medio como divertido. No, no metalero, apto para no metalero. Thank you.
bien. Solos debajo los grabó mi amigo Julián Santos. Zarpado, zarpado. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, a ver. ¿Tienen algún pedido especial? ¿Una canción que me haya quedado afuera? Tengo todavía unas partes por ahí, pero no me quiero aburrir demasiado. Así que bueno, vamos a poner el machetito de nuevo para los que van llegando recién. La grilla, la magia tecnológica. ¿Dónde está? mañana Rafael Flores y Javier Ogara. Así que pueden ir agregando en sus perfiles. A las 5, a las 6 de la tarde, no sé bien el orden quién va primero, pero después también un rato compartimos en nuestros perfiles de todos. Así que bueno, ahí tienen la grilla de estos días y esto cuando es. Domingo. Así que bueno, el próximo domingo 5 seguramente salga la nueva porque hay más y más y más y más. Así que esto recién empieza. Así que bueno, hasta el 10. Si están aburridos y no tienen nada que hacer, 5 de la tarde, 6 de la tarde aproximadamente todos los días, violero y altos violeros, que tuvo Pablo Soler, Marcelo Roacio, Tomás Vela, James Moody, Díaz, no sé, millones, millones, millones. Subo todos. Y bueno, ahora el domingo viene Diego Mizrahi. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Millones de violeros zarpados. Que no se lo pierdan. En mi perfil y en el perfil de los demás siempre hay. Vamos compartiendo siempre. Así que bueno, mañana vayan, vamos todos para quien toque primero. Yo me olvidé quién es. Rafael Flores. Sí. Después vemos quién arranca y les caemos ahí. No. Alto barro ahí en el chat. Bueno, un temita más y lo dejamos por ahí. Gracias, Pablo. Gracias a todos los colegas que están ahí presentes, a todos los que vinieron acá a ver. Después va a quedar en diferido, lo voy a subir a YouTube y a Instagram seguramente. Así que, bueno, para los que no son habitués de Facebook, lo van a poder ver también por ahí, en diferido en otras redes. Bueno, hacemos un cover, nos vamos con un cabecito más de Don Quiquito Loureiro. Se llama Reflective. Así que a ver cómo sale. Vamos a darle gas.
no, eso fue. No, Kiko Loureiro hizo reflexivo. Che, bueno. A ver, ¿quedó algo? No. Bueno, nos fuimos uno más así de vicio y de verdad que es el último y nos pagamos. Nos vamos a tomar mate, tranquilo. Grande tomavera. Ahí, suena re bien. Me alegro, me alegro. Bienvenido, Jorge. Estamos terminando ya. Vamos a hacer un último temita ahí de chapa y de verdad que no. Después igual queda ahí en diferido en el perfil y después lo sigo compartiendo, así que los que llegaron ahí a medio camino, después lo tienen para ver. Bueno, de verdad, gracias a todos los que vinieron. Gracias a Pablo por la mega convocatoria. Y bueno, ahí tienen abajo los discos de mi banda Esperanta, el mío solista. ¿Qué más? Nada, tienen mi canal de YouTube, si quieren pasar, vuelta a la hay un par de tutoriales, covers, cositas de interés general. Y no sé, nada más. Clases de guitarra por Skype, ahora que están todos encerrados y qué más hay que hacer. Clases por Skype, por chat de Facebook también. Bueno, presenciales en cuando se resuelva todo. No. Pero eso. Así que cualquier cosita me pueden contactar. Y con gusto arreglamos algo. Bueno, me voy a ir con un temita. Que es en el que está acá el amigo Pablo Soler. Así que vamos a hacer una especie de tributo. Es Burning Rider, donde grabó Pablo Soler. Después vayan a chequearlo ahí en Spotify. Que está una especie de duelo de solos que no, donde obviamente gana Pablo Soler. bueno, y eso. Los dejo, espero que hayan pasado bien, que haya sido ameno. Y bueno, después estamos hablando por ahí. Así que vamos a tocar Burning Rider y nos vamos. Ahí va. We'll be right back.
Bueno, ahora mis amigos, gracias a todos por pasarse. Mañana sigue el Bifrost Home, así que nos vemos por ahí. Gracias a todos por pasar y nos estamos viendo. Adiós.